El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica, cumple este año, 2015, 35 años de labores. Por esta razón, el equipo de producción de Conciencia ha decidido visitar estas instalaciones. Particularmente, vamos a visitar el laboratorio de genética y biología molecular de este instituto. Permiso. Adelante, bienvenido. Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo le ¿Cómo va? está? Muy bien, Muchas gracias. gracias por atender al equipo de Con Conciencia mucho el gusto. día de hoy, Cindy. Cindy, ¿qué es una macroalga? ¿Qué entendemos por macroalga? Bueno, las macroalgas son organismos principalmente, bueno, tenemos marinos y de agua dulce, ¿verdad? Y son las plantas del océano principalmente. Tenemos de varios tipos, tenemos algas verdes, algas pardas y algas rojas. Y cada una cumple una función dentro del ecosistema, tanto marino como de agua dulce. Por mera curiosidad, ¿cómo llegó usted a estar interesada en macroalgas? ¿Cómo se interesó? Bueno, yo creo que desde pequeña siempre tuve mucho interés por las cosas en el agua, ¿verdad? Principalmente por el mar. Siempre estuve muy apasionada con el mar, muy atraída hacia el mar. Y básicamente después de llevar algunos cursos en la Escuela de Biología de Botánica General, me interesó este grupo y pues después fue creciendo y me fui especializando cada vez más. Quizá porque eran grupos muy desconocidos, especies muy Sí, y desconocidas, de comparado con hecho otros estos grupos. grupos son muy desconocidos en nuestro país, en general en toda la región centroamericana, ¿verdad? Y sí, y principalmente la curiosidad me hizo llevar, especializarme en ellas. Cindy, tenemos macroalgas en el Pacífico y en el Caribe. ¿Hay alguna diferencia en términos de abundancia, distribución? Básicamente en el país tenemos 230 y algo especies de algas, en el Pacífico tenemos 216 y en el Caribe 246 aproximadamente, reportadas para la zona, para el país. Obviamente hay especies que repiten en Y el hay Caribe unas 40 especies que se repiten en los dos océanos. en los dos océanos. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué podríamos destacar de las macroalgas? ¿Algunas son alimenticias? Esos organismos, bueno, para el ecosistema. Son tres funciones, básicamente: alimentación, tenemos moluscos, crustáceos que se alimentan de ella; crianza, ahí son sitios de crianza para especies, para los organismos juveniles; y además son sitios de refugio. También muchos organismos se refugian dentro de los bosques de algas para poder protegerse de los depredadores. ¿Comestibles para el ser humano? Para el ser humano tenemos otras utilizaciones, son comestibles, se utilizan en productos farmacéuticos. Nosotros todos los días en la pasta de dientes, si ustedes revisan la caja de pasta de dientes, dice un producto que se llama carragenina. Todos los días nosotros consumimos carragenina, algas en nuestros Eso productos. es un derivado Y es de un una derivado de las algas, macroalga. exactamente. En los productos Dos Pinos, por ejemplo, muchos de los productos Dos Pinos necesitan carragenina, que es un producto derivado de las algas, para poder realizar esa emulsificación del producto. Interesante. Uno de los proyectos que están desarrollando Cindy es un catálogo fotográfico de macroalgas del Pacífico. Antes de desarrollar un poquito el proyecto, ¿por qué únicamente el Pacífico? Bueno, el Pacífico ha sido un sitio muy poco explorado en general. La única guía que tenemos del Pacífico es de 1945, entonces tenemos unos 60 años de rezago en lo que es principalmente la taxonomía de estos organismos. Y entonces por eso hemos dedicado mucho más tiempo en estudiar el Pacífico que el Caribe principalmente. ¿Qué pretenden ustedes con este proyecto? Digamos, Con ¿en el qué consiste proyecto, un catálogo fotográfico? básicamente nosotros vamos al campo. Le tomamos fotografías a los especímenes en campo y aquí, bueno, en la página web vamos a montar un poco fotografías en vivo de cómo se ven estas algas debajo del agua. Luego nos las traemos al laboratorio y entonces hacemos una fotografía de todas las partes morfológicas del alga. Y esto le va a servir mucho no solo a la gente aquí en Costa Rica para poder identificar las algas, sino a la gente en todo Centroamérica, porque incluso en México, porque esto es una región que se comparte y entonces no solo va a servir para el país, sino a nivel regional. O sea, vamos a tener un registro fotográfico de las 240 y pico de especies Exactamente. del Pacífico. Correcto, así es, con sus fotografías submarinas, de las morfologías, de las estructuras reproductivas, y va a servir para identificar las macroalgas y llenar ese vacío que se tiene en cuanto a la parte de que en 1945 se tenía este catálogo y ahora no tenemos nada con qué identificar estas algas. ¿Algo similar existirá para el Atlántico también? Tenemos Ya, guías o ya para la existe. te, ya actualmente existen guías para el Atlántico muy buenas que se pueden utilizar, entonces
En el Caribe en realidad no necesitamos esto porque tenemos guías muy buenas de identificación. ¿Cómo contribuye este catálogo, Cindy, en lo que es investigación, acción social y docencia, tres pilares fundamentales de la Universidad de Costa Rica? Bueno, principalmente investigación básica, ¿verdad? Vamos a tener especies nuevas, por ejemplo, nuevos reportes para Costa Rica que antes no se tenían. De hecho, ya tenemos un listado de algunas especies nuevas, especies por describir. Y desde el punto de vista de acción social, pues ver si podemos de algún tipo localizar alguna alga en particular que se pueda utilizar después para el uso en las farmacéuticas o en alimentación, etcétera, en nuestro país. ¿En docencia? ¿Usted lo utiliza? Y en docencia lo utilizamos principalmente en los cursos de la Escuela de Biología, en el curso de Botánica Marina, Ficología, incluso para formar biólogos generales en biología. En el curso Botánica 1 utilizamos muchas de estas muestras y las fotografías para enseñarles a los estudiantes. ¿Hay muchos estudiantes interesados en macroalgas? Pues más o menos, ya he reclutado unos cuantos. Tenemos, generalmente siempre sale algunos interesados. Actualmente tengo como 5 estudiantes que están interesados en las macroalgas y que posiblemente en un futuro vayan a hacer alguna tesis y enriquezcan el trabajo que hemos estado haciendo. Usted realizó un doctorado en macroalgas en La Paz, en México. ¿Por qué específicamente en esta universidad? Bueno, esta universidad se caracteriza por tener muy buenas bases en la biología marina en general, aparte de que el Golfo de California es un laboratorio en vivo para cualquier biólogo marino. Es espectacular poder bucear ahí y no solo ver los cambios de la zona tropical con la zona templada, ¿verdad? Es impresionante cómo ahí se mezclan las dos floras y las dos faunas de estas dos regiones. Y entonces encontré un tutor que me recibió y básicamente ahí apliqué y me recibieron. Okay. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando sobre macroalgas. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Nos ubicamos el día de hoy en el Laboratorio de Genética y Biología Molecular de Organismos Acuáticos del Centro de Investigación en Ciencias Marinas y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando con la doctora Cindy Fernández sobre macroalgas. ¿Qué avance han tenido ustedes con respecto a este catálogo, Cindy? Denos una ubicación más o menos, ya lo terminaron, están a medio palo. Estamos en proceso, actualmente, bueno, ya hemos hecho colectas en todo el país, desde la zona norte, la zona central, la zona sur, la Isla del Coco, Isla del Caño, etc. Hemos colectado más de 1,000 ejemplares, especímenes. Ya los estamos catalogando en conjunto con mis asistentes, tengo varios estudiantes trabajando conmigo, entonces lo que hacemos es que tenemos la parte seca, ¿verdad?, que son todos estos organismos que tenemos acá. Esto va a ser catalogado en el herbario de la Universidad de Costa Rica, que se ubica en la Escuela de Biología. También tenemos los mismos especímenes, por ejemplo, esta muestra tiene un especímen en húmedo, ¿verdad?, para poder conservar la parte morfológica, las estructuras reproductivas del alga, y si en algún futuro queremos hacer estudios, podemos irnos por ahí. Y luego tenemos toda la parte de biología molecular, que las guardamos en seco, en sílica gel, que es una sustancia que extrae todo el agua, la humedad del alga, exactamente. Y entonces esto lo vamos a utilizar para el reconocimiento genético después de nuestras muestras. Sí, vamos a hablar posteriormente la parte de ADN. ¿Podríamos decir que estamos en un 60, 70% más o menos? Actualmente, bueno, yo creo que estamos como en un 50%, estamos todavía catalogando algunas cosas y ahorita lo que estamos construyendo es una plataforma digital donde vamos a poder accesar a las algas de Costa Rica en el Pacífico y entonces vamos a poder... Se va a desplegar un menú de todos los organismos, o bueno, algunas especies escogidas, ¿verdad?, por el momento. Y básicamente el usuario va a poder darle clic a cada una de estas especies y entonces va a poder ver las fotografías en debajo del agua, las fotografías de la morfología y una pequeña descripción con la cual pueden identificar las algas. Cindy, en términos muy populares para nuestros televidentes, ¿cómo se puede reconocer una macroalga o distinguir una macroalga de cualquier otra planta marina?
Ok, vamos a ver, las algas son organismos muy sencillos, no van a tener flores, no tienen frutos, no tienen raíces verdaderas como tal. Van a tener colores muy particulares, las rojas son muy, tienen rojos intensos o morados muy intensos o verdes muy intensos, y básicamente estructuralmente son mucho más sencillas que una planta de tierra, por ejemplo. Ya. En términos de multidisciplinaridad, ¿cuántas diferentes disciplinas, cuántos profesionales están actualmente trabajando en este laboratorio? Bueno, en este laboratorio, que es el laboratorio de genética y biología molecular de organismos acuáticos, tenemos trabajando cinco investigadores principalmente, y tenemos inscritos 6 proyectos y unos cuantos más en camino. Coméntenos de esos investigadores, ¿cuáles son las áreas de interés? Tenemos... Porque al hablar de organismos acuáticos, claro, me esperaría una diversidad enorme. En organismos acuáticos tenemos las personas que trabajan en la parte marina y en la parte de agua dulce. Entonces, en la parte de agua dulce principalmente tenemos lo que son Mónica Springer, que está trabajando con insectos acuáticos. En la parte marina tenemos a Yolanda Camacho, que está trabajando principalmente con moluscos. Y Ingo Berman, que está trabajando con peces, de especies comerciales de peces. Y Manuel Campos, que trabaja con microalgas, y mi persona que estoy trabajando con microalgas. ¿Cuándo nace el laboratorio? ¿Hace cuánto que se fundó? El laboratorio empezó hace aproximadamente unos 2 años, con unos dineros de la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Se donaron unos fondos al centro y básicamente con eso equipamos todo este laboratorio y estamos empezando este año a trabajar ya directamente en la extracción de algunas muestras de ADN. Extracción del material genético de toda la diversidad de organismos que ustedes están trabajando acá. De los que estamos trabajando, básicamente traemos nuestras muestras del campo y aquí se hace la extracción de ADN, se hace la clonación del ADN y luego en el exterior hacemos la secuenciación de este. ¿Cómo se insertan los estudiantes en esos procesos de investigación que ustedes realizan? De hecho, cada uno tiene sus asistentes y ellos son los que hacen el trabajo de laboratorio y en conjunto con el investigador, y al final entre los dos se hacen los análisis de las secuencias y de los datos que se obtienen. Me imagino que también participan en el trabajo de campo, en la recolecta y todo eso que ustedes realizan. Son fundamentales, todos los estudiantes y los asistentes de cada uno de los proyectos son fundamentales para el trabajo de campo y para el trabajo de laboratorio. ¿La mayoría son de la Escuela de Biología o hay también de otras áreas? Tenemos estudiantes, la mayoría son de la Escuela de Biología. Ok, hablemos del inventario genético que ustedes quieren hacer y los famosos barcoding, que vamos a empezar insistiéndole que nos explique qué significa esto de código de barras. El código de barras es una herramienta que se inventó en el 2003, más o menos. Ahí fue donde nació el concepto del código de barras. Y como su nombre lo dice, tenemos los códigos de barras, por ejemplo, en el supermercado, cuando uno ve las líneas blancas y negras que tenemos en los productos, por ejemplo. A simple vista, el código de barras no se puede distinguir, pero hay una máquina que distingue exactamente el producto que usted quiere tener y el precio. Y el precio que usted tiene. Entonces, en la parte de biodiversidad, cuando uno dice código de barras, lo que queremos es ponerle ese código de barras y distinguir cada uno de estos organismos. Y eso se hace por medio de una secuencia específica del ADN, donde ese es el código de barras y la caracterización específica de una especie. Entonces, con esto podemos comparar no solo con las especies de Costa Rica, sino con las especies a nivel mundial. ¿Cuáles están? ¿Cuáles no están? ¿Cuáles sabemos que específicamente en un punto en Costa Rica están ahí? ¿O cuáles específicamente están en todo el mundo o en toda una región del mundo? Tenemos que hacer una pausa, pero en el próximo segmento me gustaría que habláramos específicamente de cuán avanzados están ustedes con respecto a este inventario genético. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Cindy Fernández sobre macroalgas. ¿Qué tan avanzados, Cindy, están ustedes con respecto a este código de barras? Bueno, ahorita estamos iniciando el proyecto. Ya tenemos muchas de las muestras, ya las colectamos. Ahorita estamos trabajando en la parte de
escoger un protocolo. Perdón, casualmente usted me comentaba, estas son las muestritas que van para... Esas son las muestras, exactamente. De cada una de estas algas se extrae un segmento, ¿verdad? Se corta, se pone acá en sílica, que eso extrae toda el agua y se pueden almacenar por años. De hecho, podemos durar aquí unos 20 años y estas muestras no se van a deteriorar. Y entonces, en el momento en que queramos, podemos extraer el ADN de estas muestras y continuar con todo el proceso de análisis genético. Y una vez que ustedes obtienen la secuencia de ADN, ¿qué sigue? ¿De qué les sirve esa información? Una vez que obtenemos la secuencia, entonces lo que hacemos es compararlas con otros organismos a nivel mundial. Tenemos bases de datos ya establecidas donde podemos comparar con especies de, por ejemplo, del Caribe o especies de Europa, de Estados Unidos. Ahorita tenemos mucha conexión con expertos internacionales que están trabajando en otras regiones del mundo con las cuales podemos hacer comparaciones y entonces definirle a este una categoría o una especie en particular y de ahí empezar a complementar el trabajo morfológico que hacemos. Cindy, en el segmento anterior usted nos comentaba que hay varios organismos que están siendo analizados en este laboratorio. ¿Todos esos organismos están siendo analizados para código de barras o es particularmente macroalgas? Específicamente somos dos investigadoras las que estamos haciendo esto, yo con macroalgas y Yolanda Camacho con moluscos. Y principalmente con los insectos acuáticos lo que se está haciendo es asociar la larva con el adulto en los insectos. Entonces vamos a tener una asociación entre las secuencias de cada uno de estas etapas de desarrollo. Hablemos un poquito de recursos existentes en ese laboratorio. ¿Los recursos económicos que ustedes reciben de la propia universidad es suficiente para todo ese tipo de análisis? ¿O hay colaboraciones internacionales? Bueno, de cierta forma. Actualmente, bueno, ya tenemos todo el equipamiento, que ya eso es un gran paso. Eso es el gran paso, exactamente. Definitivamente ahora cada uno de nosotros tenemos proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación. Tenemos colaboraciones con otros institutos y centros de investigación a nivel internacional, pero definitivamente pues requerimos de siempre se requieren reactivos, recursos, esto es un poco pues es caro, ¿verdad? Realizarlo. No es tanto como en tiempos pasados, ¿verdad? Que era muchísimo más caro, ahora es mucho más accesible, pero siempre se requieren recursos constantes. ¿Es fácil aplicar por fondos internacionales en esta área particular? Yo creo que sí, o sea, si uno tiene contactos en el exterior es bastante fácil aplicar a estos fondos. Tenemos aquí, ventajosamente, muchos de los investigadores trabajamos en conjunto con entes internacionales, con investigadores internacionales, pero bueno, a veces los recursos son limitados, ¿verdad? Y no siempre específicamente para el campo de la biología marina. Usted nos comentó que tenemos un rezago de aproximadamente 60 años, un rezago científico de 60 años, particularmente en macroalgas. ¿Viene a ser la solución a ese rezago de este laboratorio? Definitivamente, y el hecho de que estamos trabajando en el tema, que hace mucho tiempo no se trabajaba en este tema, ¿verdad? Que tenemos estudiantes que están trabajando y que están interesados y que posiblemente en un futuro realicen tesis de investigación en esto y que vamos a ampliar mucho el fondo de estas investigaciones. Y definitivamente la parte genética es una herramienta más que se une a toda la parte morfológica, con lo cual vamos a ir avanzando mucho más rápido. Como al catálogo de fotografía, entonces, por ejemplo, que ustedes tenían. En términos de recursos, ¿se necesitan más recursos para avanzar? Sí, a veces las algas no son tan carismáticas como una ballena o como un delfín, ¿verdad? Entonces la gente no entiende mucho lo que son, ¿verdad? Que son la base de las cadenas alimenticias en muchos sentidos. Son las plantas, son el alimento de muchos organismos y definitivamente son muy importantes para su estudio y para el planeta y para nosotros. Yo creo que es importante destacar, hay otros laboratorios similares en nuestro país, ¿este es el único? Coméntenos al respecto. Es el único laboratorio en el país que se trabaja con biología molecular de organismos acuáticos, no existe otro laboratorio como este en el país y por eso es la importancia de este laboratorio en nuestro país y en la universidad. ¿Cómo? Es que estoy preocupado casualmente por esas limitaciones de recursos que usted nos comentaba anteriormente. ¿Podría ser de interés gubernamental, por ejemplo, asignar cierto tipo de fondos para el desarrollo de este laboratorio? Claro. ¿Se han explorado esas posibilidades a nivel de,
del Ministerio de Ciencia y Tecnología o el CONICYT, por ejemplo. Aún no hemos explorado estas posibilidades, pero por ejemplo, imagínense que por ejemplo, problemas con peces. El consumidor tiene una bandeja de filetes de pescado, pero no sabemos si realmente lo que nos están ofreciendo ahí es una corvina, ¿sí? Entonces podemos ir, extraer un pedazo de ese pescado, a sacar la secuencia del ADN y decir como un CSI, por ejemplo, este pescado, categóricamente esto es una corvina o nos están vendiendo un tiburón. Entonces, ese es el nivel de importancia que tiene este laboratorio en el reconocimiento específico de algunas cosas, tanto de nivel comercial como de nivel de ciencia básica, ¿verdad? Casualmente iba hacia eso, porque hay etiquetado fraudulento, como podríamos denominarlo en nuestros supermercados, y eso es un asunto extremadamente serio. Así es. Cindy, muchísimas gracias y muchos éxitos con el desarrollo de este nuevo laboratorio, porque entendemos perfectamente que está en pleno desarrollo. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación que ustedes nos hicieron. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.